Hola amigos del canal, soy Tony Dio Gaming y hoy, como estos días atrás, os traigo un nuevo vídeo de Gear Storm. Bueno, en el vídeo de ayer os dije que hoy os iba a enseñar cómo funcionaban las arenas. Pero viendo, estudiando cómo iba a realizar este vídeo, me di cuenta de que quizás deberíamos hacer otro vídeo primero, explicándoles un poco cómo funciona el sistema de confeccionar un mazo, ¿vale? Para que entendáis un poquito el funcionamiento de las arenas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear un mazo, vamos a ir a mi colección, ¿vale? Cuando hayáis terminado de hacer todos los enfrentamientos en el modo práctica, vais a conseguir el set básico, lo vamos a poner aquí, vamos a filtrar, conseguiréis todas las cartas del set básico, ¿vale? Son estas que no tienen ninguna marquita aquí en color, veis, aquí en el medio donde empieza el texto de la carta, pues las que no lleven ninguna gema de color son las del set básico, ¿de acuerdo? Son las que tendréis los que hayáis iniciado y hayáis acabado el modo práctico, ¿vale? Vamos a crear un mazo con este conjunto de cartas para que podáis empezar a ver cómo es el funcionamiento de la creación de mazos y podáis enfrentaros en el modo aficionado pues contra alguna baraja y vayáis ganando también pues alguna partidilla para conseguir algo de oro con los 10 de oro que conseguís cada 3 victorias, ¿vale? Bueno, a ver, como veis yo tengo aquí 9 mazos ya creados, no se puede tener más, así que vamos a coger la de Monzo, esta que tengo aquí. Y la vamos a eliminar para poder tener espacio para crear un nuevo. Vamos a crear un nuevo mazo, le dais al nuevo mazo, seleccionáis la clase que os queréis crear, pues en este caso vamos a crearnos un cazador, que yo creo que será la opción más sencilla y con la que más posibilidades tendréis de ganar alguna partida. Elegimos y aquí se nos desplegará nuestro libro de cartas que tengamos con todas las cartas que hemos conseguido. Vale, se nos abren las cartas de cazador, como veis aquí arriba en la pestaña, a la izquierda, a la derecha. Tenemos las de clase cazador, lo pone aquí, vale, son todas estas, las del conjunto básico, y aquí empiezan las neutrales. Las de cazador están compuestas tanto por hechizos como por criaturas. Criaturas son estas que tienen abajo el punto de fuerza y el punto de vida, y lo demás son hechizos, ¿vale? Y las neutrales son todo cartas de criatura, ¿vale? Pero sepáis que no hay hechizos, son todo criaturas. Las neutrales, estas son las que puede utilizar cualquier clase que tienen, veis que el dibujo de la carta está en un fondo gris y las de cazador son en un fondo verde. Bueno, cosas a tener en cuenta para crear un mazo. Un mazo consta de 30 cartas, ¿vale? Como máximo, bueno, como máximo no, tiene que tener 30 cartas, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de crear este mazo? Pues que solo podemos tener 2 copias de cada carta, ¿de acuerdo? Solo podemos tener 2 marcas de cazador como mucho, los disparos arcano y tal, de las cartas normales y de las cartas legendarias, que en el conjunto básico no hay ninguna legendaria, como veis no tiene simbolito y color. Solo podríamos tener una copia, ¿vale? De esa carta, no se pueden tener más legendarias, solo una copia de cada. ¿Qué más cosas a tener en cuenta al crear un mazo? Bueno, si ponemos el cursor aquí arriba, vale, se nos abre este desplegable con la habilidad del cazador, disparo firme, poder de héroe, infligen 2 puntos de daño al héroe enemigo, solo al héroe, ¿de acuerdo? Y unas barritas con unos numeritos, y eso es la curva coste de las cartas por coste de maná. Nos van a, según vayamos eligiendo, se nos van a ir marcando ahí, nos va a subir las barritas de color y nos va a indicar cuántas cartas de cada coste tenemos incluida. Eso es importante tenerlo en cuenta, se llama curva de mana, y dependiendo de qué tipo de mazo nos queramos crear, pues nos interesa que tenga una curva de mana o otra. Los mazos agro, por norma general, tienen una curva de mana equilibrada, eso quiere decir que tiene un poquito de cada coste, ¿vale? Pero que los agro se caracterizan porque tienen bastantes cartas de coste bajo, de coste 0, 1, 2 y 3, sobre todo criaturas. Y es por lo que se llaman agro, mazos de agro, ¿vale? Que son mazos rápidos que enseguida empiezan a bajar criaturas de bajo coste. Y en el turno 4 o 5 pues pueden tener en la mesa tranquilamente pues 4 o 5 criaturas que son bastante molestas
y que nos pueden estar haciendo daño a nuestro héroe. Por lo tanto, eso sería un mazo alado. Luego están los mazos mid-range, que tienen una curva de mana más promediada, tienen poquito de coste alto y unas poquitas de coste bajo y poquitas de coste medio, está promediado, más o menos, está igualado. Y los mazos de control, que lo que se suele caracterizar es que tienen muchas cartas de coste alto y pocas de coste bajo, muy poquitas, ¿vale? Bueno, nosotros en este caso, como jugamos con el cazador, vamos a hacernos un mazo agro, que es lo más sencillito de jugar en un principio, para la gente que se está iniciando en el juego, y vamos a empezar a seleccionar nuestras cartas. Vamos a ver, ¿qué tenemos de coste 0? Cambia la suela de un esbirro a 1. Esto es un hechizo, nos puede interesar para eliminar a una criatura molesta, ¿vale? Que nos pueda sacar una criatura que tenga muchos puntos de vida y que tenga mucho y que haga mucho daño, o que tenga una habilidad bastante molesta para nosotros, pues le bajaríamos el punto de vida a 1 y la podríamos matar con una de nuestras criaturas pequeñas o con algún hechizo que haga algún, como mínimo, un punto de daño. Vale. Podría interesar tener una en el mazo, ¿vale? Podría ser interesante tener una, de momento vamos a meter una. De coste 1 tenemos aquí el disparo arcano, por un punto hace 2 de daño. Esta también nos podría interesar. Vamos a poner 2 de momento. Aquí tengo la versión dorada, que la consigues cuando vas subiendo de nivel, cuando partidas con el cazador y te van dando, subiendo el nivel, te van dando la versión dorada de las cartas de conjunto básico. Rastrear, uy, perdón. Rastrear. Mira las tres cartas superiores de tu mazo y roba una y descarta la cara. Bueno, nos puede interesar, pero de momento lo vamos a poner. Jodín, estoy torpe. Lobo gris. Tus demás bestias tienen más un punto de ataque. Bueno, podría interesarnos. Vamos a meter una y dos. Esto es un hechizo, compañero animal. Invoca una bestia compañera aleatoria. De coste 3 de mana. También nos puede interesar. Además es una bestia, como veis esta carta le da más uno a nuestras bestias, que no es birros, ¿vale? Solo se lo dará si son bestias. Por lo tanto, esta carta nos vendrá muy bien junto con la otra para tener una bestia en la mesa. Una bestia aleatoria. Vamos a añadir dos. Como veis la curva de maná como va. Cuatro cartas de coste 1, 0 de coste 2, 2 de coste 3 y una carta de coste 0. ¿Qué más tenemos aquí? 3 de maná, tenemos matar, un hechizo. Inflige 3 puntos de daño. Si tienes una bestia en fuego, inflige 5. También nos puede interesar, porque vamos a tener muchas bestias. Vamos a intentar meter bestias. De acuerdo. Vamos a incluirla. Dos copias. Por 4 de maná tenemos multidisparo. Inflige 3 puntos de daño a 2 esbirros enemigos aleatorios. Solo es contra esbirros, al héroe no le afecta. Tiene que haber 2 en la mesa y les hará 3 puntos de daño. 2 o más tiene que haber, ¿vale? Pero la máquina elegirá aleatoriamente a qué esbirros les hace el daño. Puede ser interesante, vamos a meterlo de momento. Aquí tenemos una criatura por 4 de maná, grito de batalla. La habilidad grito de batalla, recordad que es que se activa si la juegas desde la mano. Otorga +2/+2 y provocar a una bestia amistosa. Como de momento todo lo que tenemos son bestias y vamos a intentar meter solo bestias, nos puede funcionar. Metemos dos copias de coste 4. Vamos a ver cómo va nuestra curva. Mirad, tenemos una de coste 0, 4 de coste 1, 0 de coste 2, tenemos que meter alguna, 4 de coste 3 y 4 de coste 4. Vale, pues hasta aquí las cartas de cazador. Estas de aquí abajo ya no nos interesan tanto. Por coste 5 es muy alto el coste, solo tienes una criatura 3-2 y cada vez que invocas una bestia roba una carta. Bueno. ¿Qué quieres que te diga? Es un método de robo, no está mal, pero de momento no me acaba de convencer. Y el rinoceronte, por 5 de maná, 1-2-5, tus bestias tienen carga. Puede ser interesante tener una, pero de momento no vamos a meter ninguna. Vamos a irnos a las criaturas neutrales y vamos a ver qué podemos encontrar. De coste 1, podemos intentar poner alguna criatura, pero yo creo que de coste 1 no vamos a poner nada. A lo mejor la arquera esta, grito de batalla, inflige un punto de daño, podría interesarnos. El jabalí con cargar, la verdad que no me interesa. El provocar este 1-2 tampoco me interesa. Y ya nos iríamos a las de coste 2. De coste 2 tenemos un 2-2 por provocar, puede ser interesante. Una bestia, esto nos puede interesar. Un 2-3 por coste 2, no está nada mal.
la ingeniera novata, grito de batalla, roba una carta por 2-1-1-1 y robas una carta. Puede ser interesante, de coste 2 no teníamos ninguna, vamos a meterla. Esta también es bastante interesante por si nos enfrentamos a un guerrero, un cazador o cualquier personaje que utilice armas. Es un 3-2 por 2 de maná que destruye el arma de tu oponente cuando entra en juego. Nos puede interesar. Vamos a meterlo. Metemos solo una porque esto es circunstancial. Hace falta que el enemigo tenga un arma equipada y que nosotros tengamos esta carta. Pero bueno, es bueno tener. Aquí tendríamos un raptor, es una bestia. Por 2 de maná un 3-2. Nos puede interesar. Aquí por 3 de maná, nada, un 2-3 que invoca a una criatura jabalí 1-1 cuando entra en juego. Por 3 de maná, Clériga del Sol Devastado, grito de batalla, otorga +1/+1 en esbirro amistoso. Aunque no sea bestia, esta nos puede interesar por este 3. ¿Cómo llevamos la curva? Bueno, está bien. Vamos a meter dos clérigas. Jinete de lobos, por coste 3, un 3-1 con carga. Puede ser interesante, aunque solo tengo un punto de vida. Puede interesarnos. Vamos a meterlo. Tenemos 22 cartas ya. A ver, más de coste 3. Tenemos una bestia, un 3-3, con provocar. Está bastante bien, también podríamos meter. Nos va a servir para parar un poco la agresión del enemigo en los primeros turnos, coste 3. Aquí tenemos otra bestia, un 1-4 con provocar, pero coste 3, me gusta más el oso. Por 4 de maná un 2-5 con cargar, bastante caro, no me acaba de convencer. Nos quedan 6 cartas para meter. Vamos a ver. Bestias de nivel alto no encuentro. Vamos a ver. Tenemos 6 cartas, aunque podemos meter. 2, 4, 6. Podríamos meter la inventora nova, grito de batalla, roba una carta. Por 4 de mana, 1, 2, 4. Nos permitirá robar. Vamos a poner 2. Un provocar de coste 4, un 3-5, bastante buena esta carta. Con 5 de vida y provocar por coste 4 está bastante bien. Por 4 tenemos aquí un Yeti Viento Gélido. Por 4, un 4-5 también está bastante bien, tiene bastante vida. Es de las pocas cartas que no tiene ninguna habilidad especial. Es interesante solo por los 5 puntos de vida y el coste. Vamos a poner 2, ya tendríamos 3. Vamos a ver. Voy a mirar por si encuentro alguna otra cosa que nos pueda ir bien. Este esbirro nos podría ir también. Es un coste 5 y un 4 de fuerza, 4 de vida. Grito de batalla. Tiene +1/+1 por cada esbirro amistoso que haya adicional en el campo de batalla. O sea, por cada esbirro que tengamos nosotros, esta carta contra fuego tiene un +1/+1. Si tuviéramos 3 criaturas, pues sería un 7-7. Podría interesarnos. Que tenemos bastantes criaturas, lo que pasa que deberíamos quitar algo. Vamos a ver, tenemos muchos costes 4. A lo mejor la inventora noma no nos interesaba. Aquí vamos a quitar las inventoras ya que tenemos la ingeniera que nos permite robar. Vamos a ver. Vamos a meter dos de estos, dos señores lobo gélido, que no son bestias, pero como vamos a tener muchas criaturillas, puede que sea provechoso. Vale, vamos a ver, vamos a repasar. Dispara arcano. Dispara arcano igual lo eliminamos. Sí, dispara arcano lo vamos a quitar ya que tenemos... tenemos aquí el matar que hace 3 y 5 o 5 y tenemos el multidisparo que hace 3 puntos de daño a los esbirros. Por lo tanto, disparo arcano yo creo que nos sobra. Disparo arcano fuera y vamos a meter... Vamos a ver.
una de estas. Voy a enseñarosla bien. Vamos a meter un caballero de 20 tormentas. Tus demás esbirros tienen más uno, más uno. Vale, por 7 de mana un 6-6 y que le da a todos nuestros esbirros más uno, más uno. Es muy coste muy alto, pero bueno. Y es que esta carta por 5 manás es muy cara, no le vamos a sacar provecho. Vamos a revisar por aquí a ver qué más tenemos. No le vamos a sacar utilidad a esa carta. No sé. ¿Alguna carta más de coste 2? No, de coste 1. Vamos a meter una bestia de estas. Así tenemos otra bestia en juego. Vamos a ver, ¿cuántas bestias tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bestias. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a probarlo. Bueno, tengo otro mazo aquí que he creado. Estuve haciendo pruebas con un mago que, como veis, lleva aquí unos misiles arcanos de coste 1. Lleva 2. Le vamos a quitar uno. Lleva 2 descargas de escarcha por coste 2, 3 puntos de daño a un personaje y lo congela. Lleva la ingeniera novata para robar. Lleva el moco ácido para romper algún arma. Lleva el raptor, que no sé si lo mantendremos. Lleva el intelecto arcano para robar 2 cartas. La clériga, que le da más uno a todos tus esbirros. El líder de banda. Bolas de fuego, polimorfia, elemental. Sí, esta la vamos a cambiar. Vamos a quitar esa y vamos a quitar esto. Y vamos a ver qué más coge. A esta le podríamos meter. Así. Vale, lo dejaríamos así, con unos misiles arcanos, 2 descargas de escarcha, 2 brutos con provocar, 2-2, 2 ingenieras para robar, un moco para eliminar armas, 2 raptor, criaturas de bajo coste con bastante daño, 2 intelectos arcanos por coste 3 para robar cartas, 2 clérigas para darle más uno a nuestros esbirros, a un esbirro amistoso. Líder de banda, tus demás esbirros obtienen más un punto de ataque. Una bola de fuego, 2 bolas de fuego, 2 polimorfias, 2 elementales 3-6 que congelan a cualquier personaje dañado por este esbirro. 2 maestros de escudos en Jin con provocar. 2 yetis, viento gélido, un rabioso, 2-7. Un fogonazo, el rabioso 2-7, os lo voy a enseñar. La habilidad de nuestro mago es que por 2 de cristales hace un punto de daño a cualquier criatura o esbirro o héroe. ¿Vale? Entonces, esta criatura, cada vez que este esbirro recibe daño, obtiene más 3 puntos de ataque. Es una sinergia que tenemos con el mago. Podemos coger con nuestra habilidad de hacerle un punto de daño a una criatura, bajar el esbirro, hacerle un punto de daño y por 5 manás tenemos un 5-6. Cosa que está bastante bien. Y al siguiente turno le podemos pegar otra bolita, otro punto de daño, y tener un 8-5. Por lo tanto va a ir creciendo y pegando.
y eliminando cosas bastante gordas. Es una combinación bastante interesante, por eso lo he incluido, ¿vale? El rabioso Guruashi. Dos fogonazos por coste 7, inflige 4 puntos de daño a todos los esbirros de la mesa. Esto es para limpiar la mesa de enemigos, de esbirros y un campeón que tus demás esbirros lo tienen más o menos. Este sería otro mazo básico. Si lo queréis copiar, pues hacer una captura de pantalla y podéis crearos este con cartas del conjunto básico, ¿vale? Bueno, vamos a ir atrás, vamos a probarlo, vamos a ir a jugar. Bueno, atrás un momento. Podemos ponerle nombre al mazo. Veis, pone cazador personalizado. Marcando aquí sobre las letras podemos ponerle un nombre para acordarnos de qué mazo es. Iniciación 2. Vale, ya le hemos puesto nombre. Veis la curva de maná, más o menos. Tiene muchas de coste 3. Vale, pero de coste alto tiene muy poquitas. Vamos a ver, es un mazo agro, como os he dicho antes. El de mago es un mazo un poquito más de control. Aunque tiene criaturas, bastantes criaturas de coste 2, pues tiene muchas de coste 4 y varias al de coste alto, ¿vale? Este serían dos tipos de mazos que podríais crear como ejemplo para empezar a jugar en modo jugador o incluso en aventuras, pues cuando vayáis teniendo en el modo práctica, también lo podéis seleccionar, o sea, elige tu mazo. Los tendríamos en mazos personalizados, ¿vale? Tendréis que darle a un lado o a otro. Estos son con los que iniciáis, los mazos básicos. Si le dais aquí a la flechita, podéis utilizar vuestros mazos de iniciación para probarlos y jugar contra la máquina y ver cómo funciona. Pero vamos, la máquina, la verdad que la inteligencia de la máquina es un poco... Vaya, es fácil ganar, es muy fácil. Lo mejor es que los probéis en modo jugador, aunque os costará un poquito más, en modo aficionado. Os costará un poquito más ganar a la gente, pero bueno. Nosotros vamos a probar si tenemos suerte y ganamos una partida con este mazo de Hunter, de cazador. Si no, pues probaremos el de mago, para que veáis que es posible ganar. Nos va a costar, porque hay gente que va a tener mejores cartas que nosotros, pero bueno, para que empecéis a jugar y a ver cómo va la mecánica hasta que consigáis cartas, pues está bastante bien para pasar el rato, para jugar con un amigo que acabe de empezar también. ¡Rexar! Bueno, tenemos un guerrero, no es nuestro mejor enfrentamiento, nuestra mejor opción, pero bueno, jugamos primero, ¿vale? Esto no os lo he comentado en vídeos anteriores, pero que sepáis que esta parte de la partida es la más importante, la iniciación, la mano inicial, ¿vale? El hacer el mulligan, que se suele llamar, que es descartarte las cartas que no te utilizan, es uno de los fundamentos principales de que para que tengamos una buena o mala partida, saber elegir si lo que nos quedamos es bueno o malo. De momento vamos a buscar criaturas de coste bajo, por lo tanto una de coste 4 y una de coste 3 la vamos a quitar. Este matabichos de coste 3 lo vamos a dejar por si acaso, ¿vale? Vamos a quitarnos esas dos y vamos a buscar que nos venga alguna criatura más baja, de coste más bajo, para bien, de coste 2 y otro matar. Bueno, esto no es bueno, pero pues ya teníamos uno. Ese paso es súper importante, quedarte con una buena mano, tener la suerte de que te venga una buena mano. Vamos a saludar. Saludos, viajero. Y como no tenemos nada de coste 1, pasamos. Saludos. Aquí nos vamos a encontrar pues de todo. Pues gente como nosotros que acaba de empezar en modo aficionado, que tendrá cartas normalillas. O podemos encontrarnos con gente que tienen bastantes cartas y buenas cartas, pero que no se atreven a jugar en modo con rango, por lo que sea, no se atreven por miedo a perder o lo que sé. Entonces con sus mazos buenos se vienen a jugar aquí, al modo aficionado, cosa que la verdad... A ver, nos va a ejecutar, embate con escudo, nos mata la gata. Este lleva un buen mazo. Que lo sepáis, nos va a costar ganarle si le ganamos. Porque... Bueno, va a ser uno de estos que os digo que no se atreve a jugar en modo con rango y se viene aquí a dar por saquete. Vamos a jugar nuestra Clega Sol del Bastado para que nuestro esbirro tenga un más uno más uno. Y le vamos a dar ya el primer cate a nuestro amigo.
Como veis, él se ha ido sumando escudo con su habilidad de guerrero. Poder de héroe, tiene 2 puntos de armadura, gastando 2 de mana. Por lo tanto, ha gastado 2 veces su habilidad, tenía 4 puntos de armadura. ¿Vale? Que sale aquí encima de la vida con un símbolo de escudo. Muy bien. Buah. Muy bien. Pues nada. ¡Adelante! Vamos a sacrificar una criatura con provocar, ¿vale? Que cuando tiene provocar y la habilidad de último aliento, que cuando muere inflige 1 punto de daño a todos los demás. ¡Adelante! Hará 1 punto de daño a nuestro lagarto. Bajamos esta criatura con cargar. 4 y 3, 7 y 2 de la habilidad. 9. Ya lo tenemos a 21. Nos va a costar mucho matarlo, os aviso. Yo creo que esta partida, por muy bien que parezca que está ahora, no vamos a ganar. Porque conforme vayan pasando turnos, él va a empezar a sacar criaturas, veis, bastante mejores que las nuestras. Y... pero bueno, es cuestión de intentarlo, probar suerte. 3-2. Vamos a ver. ¿Gastó aquí el matar o no? Él está jugando una parroquianos, me parece, por las cartas que... una Green Patron con parroquianos que tienen un combo especial que en un momento llenará la mesa de criaturas y nos fastidiará. ¿Qué puede sacar molesto? Bajamos nuestro provocar y con los puntos que nos sobran utilizamos nuestro poder de héroe y le hacemos la edición. Bueno, tenemos 2 y 3, 5 puntos de daño en mesa, más en mano. Aquí podríamos hacer otros 5, 10. Pero nos baja eso. Vamos a ir a pegarle a la cara. 16. Tenemos 4 y 5, 9, 10, 11, 16. Matará aquí y nos matará alguno de estos con alguna otra carta. Así que vamos a tener complicado. El siguiente turno podríamos matarlo, pero va a ser bien. Se pone 5 de armadura. Y nos mata al escudero Sendin. Yo solté a los perros. ¡Listo! Matará aquí 4 y 4, 8, 2, 10 y 5, 15. Pasa que no tenemos bestia en la mesa, por lo tanto nos faltarán 2 puntos y él tendrá alguna carta para subirse la vida seguro, algún sanabot. Bueno, esto es lo que quería, nos va a pegar ahí y aquí va a matar al yeti. Nos estamos quedando sin cartas y esto ya se complica. Como os he dicho, conforme vayan pasando los turnos cada vez se va a poner más difícil. Bueno, tenemos ahí a tiro de piedra, pero ahora se va a curar casi seguro. Podríamos matarle con esta, si nos sale un jinete lobo gélido, y la habilidad de esto le haríamos 3 y 2, 5 y 3, 8. Podría morir, si no se pone escudo, pero se va a poner escudo y, o se va a curar, seguro. Aquí va a matar aquí. Nos va a pegar, por fin. Se baja la estraza, se cura 15 puntos, se pone a 15 puntos y ahora tenemos aquí un grave en la mesa.
Tenemos un grave problema que no sé cómo vamos a solucionar. Vamos a ver. 3, 3, pam, pam. ¿Veis? Es una legendaria. Ya os he dicho que este tío ya haría buenas cartas. Vamos a utilizar nuestra habilidad. Y vamos a pasar turno, oye. Que sea lo que busque. En 3 turnos estamos muertos. Con un poco de mala suerte en 2. 3 por 8, 24. Nos puede hacer en 3 turnos 24 de daño con esa criatura. Va a utilizar un embate y un ejecutar. Hecha a medida. Va a ir a la cara y va a bajar otro robo. Nos perjudica. Porque ahora tenemos que matar a este si queremos. Vamos a ver. Con esta va ganando armadura por cada vez que iríamos a la suya. No pasará nadie. Otra legendaria construye a un esbirro con provocar cuando esté en el campo de batalla. El caballero negro. Ya os he dicho que era imposible ganar. Este tipo, cuando he visto las cartas que llevaba, esta nos hubiera venido bien al principio, pero no ahora. Bueno, por lo menos vamos a rendirnos. Has luchado bien. Porque es imposible, al siguiente turno estamos. Bueno, vamos a probar otra partida. A ver si tenemos más suerte. Y si no, pues ya sabéis lo que toca, ir jugando, haciendo misiones, abriendo, comprar, haciendo arenas y abriendo sobres para conseguir cartas un poquito mejores que las del conjunto básico. Os recuerdo que estos son cartas muy, muy básicas, o sea, muy... están bien, la mayoría se usan en mazos buenos, la mayoría, el compañero animal, el matar y tal, las vais a usar en mazos que os hagáis de... Jugamos primero. Me voy a quedar. Bueno, contra un sacerdote. Bueno, creo que no habíamos jugado nunca contra un sacerdote. La habilidad de sacerdote es que por 2 puntos de maná restaura 2 puntos de salud a tu héroe. Voy a saludarle. Saludos, viajero. Un 1-3. Que cada vez que sanas a una criatura, a un esbirro, robas una carta. ¿Vale? Pues con su habilidad de poder de héroe. Puede sanarse a él, a su héroe, o puede sanar a una criatura. Pues lo que va a hacer es sanar criaturas para ir robando cartas. ¿Qué podemos bajar? Vamos a bajar este. A ver si bajo otro esbirro de coste así, de casualidad. No. Vale, nos va a pegar y se va a curar. ¿Para qué? Para robar una carta. Roba una carta. Mi invento te va a encantar. Le vamos a pegar a él. ¡Listo! Porque pegarle aquí es tontería porque se va a volver a curar. Así que vamos a pegarle al sacerdote. Ya, vamos a ver. ¡Médico! Bueno. Esta, grito de batalla, se inflige 4 puntos de daño a sí mismo y ahora lo irá curando para recuperar vida. Es un 4-7, casi nada, por solo 3 de maná. Mata ahí. Vamos a ver. ¿Qué podemos utilizar? Con esto podríamos matar a 2. Es una putada. Obtiene valor de ataque cada vez que se sana un personaje. La vamos a matar porque no nos interesa tenerla ahí en la mesa. Porque va a sanar a este. ¿Vale? Y va a recuperar. Y subirá a la otra en vez de 1-2. Se convertiría en un 3-2. Esta tampoco creo que la agarremos. Porque es un sacer con buenas cartas.
y con un mazo bastante complicado de enfrentarte a él. Se cura. Los condenados están listos. Nos matará. Es una putada porque esta gente tenía que estar jugando en modo con rango en vez de estar jugando en aficionado. Aquí tenía que estar la gente que acaba de empezar. Pero hay gente que... que no. O que, bueno, que igual está probando el mazo, que es la primera vez que lo va a jugar, pero vamos. Ya os aseguro que este tío lleva tiempo jugando con este mazo. Podríamos hacer esto y esto. Dependiendo de lo que nos salga, pues podría interesar. A ver. Invocamos una bestia aleatoria. Bien, es justo la que quería. Y vamos a bajar a... ¡Listo! Así por lo menos tendrá que matar aquí. O bueno, utilizará un matabichos con él. No lo sabemos. Pero lo que quiero es que muera este 4-7 o el 3-4. No da igual. Utiliza matabichos. Y aquí va a pegar con este. Se queda uno de vida. Muy bien. Está complicado, está complicado. Está complicado. Muy complicado, diría yo. ¡Tastingo! ¡Sí! ¡Invento te va a encantar! El sacerdote es una... un enfrentamiento muy complicado. Te enfrentes con cartas buenas o con cartas malas o con un mazo o con otro. Un sacerdote siempre es un enfrentamiento que odio porque no me gusta. Normalmente suelo perderlos. Entrégate al vacío. Lleva muy buenas cartas. O sea, estas de las ramas. Está. Ya. Lleva un mazo bastante. Vale, con esta inyectora Noma. Podemos incluso. 3 y 5. Mierda, no nos va a llegar. No nos va a llegar para hacer lo que quiero. Por lo tanto. 4 y 3. Si matamos a este, le va a dar 3 puntos de salud a un esbirro amistoso aleatorio. Se lo puede dar a este o a este. Entonces, de momento no nos interesa matar a este. Al culto. Vamos a matar a este. Vamos a jugar un Yeti. Vamos a jugar. ¡Listo! Que sea lo que Dios quiera. Os he dicho, han salido ya tantas colecciones y hay tanta gente jugando que ahora al principio pues con las cartas básicas es bastante complicado. Vale, pero bueno. Es cuestión de ir probando y más que nada porque practiquéis y aprendáis a jugar. Y los diferentes mazos que a los que podéis enfrentaros, las diferentes combinaciones de cartas y tal. Porque la máquina, jugar contra máquina, pues es bastante aburrido. Entonces yo os recomiendo que aunque perdáis, jugáis contra la gente para que veáis qué cosas pueden jugar y qué combinaciones de cartas hay. Esto ya va a ser imposible ganarlo. Nada, no tenemos bestia, no tenemos gratis birros. 5-5. Cualquier cosa que bajemos no la va a matar con este. Se va a curar y volvemos a estar en la misma. Es muy complicado. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Purificaremos la fuente. No es lo que tenía planeado. Entrégate al vacío. ¿Te gusta jugar con fuego? Bueno, pues...
Con este, con cada hechizo que lance, va a hacer un punto de daño a cada criatura. Muy bien. Pues nada, no sé si lo va a hacer, oye. Vamos a ver hacia dónde va esto. Tenemos que pegar aquí por narices. No tenemos bestia a la vista. Yo solté a los... Pero vamos a bajar. Como veis, no le hemos hecho nada. Porque las criaturas que tiene es... nos impiden pegarle a él, o sea, nos impiden poder dedicarnos a pegarle. O sea, sí. Al siguiente turno estamos muertos. Esta no la vamos a poder matar, esta tampoco, con las criaturas que tenemos. Bueno, ahora la podríamos matar. Purificaremos la fuente del sol. No nos va a servir de nada. Observa el poder de la tormenta. Vamos a subir ahí, vamos a poner esta criatura. Y él nos va a hacer ahora los... Bueno, pues habéis visto cómo se crea un mazo, los conceptos básicos. ¿Vale? Lo que podemos hacer ahora es crear nuestro mazo de arenas y dejarlo... Bueno, a la vez hemos ido haciendo misión de la misión diaria. ¿Vale? Que era jugar esbirros de coste 5 más. Pues lo hemos, la hemos ido haciendo. Vale. Otra cosa que os quiero... Vamos ahora a crear nuestra... Si recordáis, dejamos una arena empezada. Pagamos 150 cristalitos de oro. Y en un vídeo anterior, en uno de los primeros, y empezamos la arena a crear nuestro mazo. Bueno, empezamos. Os expliqué cómo funcionaba lo de crear los mazos. ¿Ves? Nos van a ir saliendo conjuntos de tres cartas, de las cuales vamos a tener que elegir una para nuestro mazo. Las demás se descartarán y nos volverán a salir otras tres para elegir una y añadirla a nuestro mazo hasta que así tengamos las 30. Aquí está el indicador de curva de maná abajo, ¿vale? Os voy a enseñar un programa que, para los que estéis empezando, ¿vale? Vamos a opciones, vamos a reducir esto a 1280x1080. Vamos a quitar el modo de pantalla completa. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a abrir internet. Vamos a reducir. Vamos a ir a mis marcadores. Les voy a enseñar una página que os va a venir bastante bien. Vale, para cuando los que estáis empezando. Yo la usé al principio, pero la verdad es que no la uso. Arena Value. Vale. Esta página, arenavalue.com, ¿vale? La voy a ampliar, arenavalue.com, ¿vale? Es un... os sale un... es un programa para crear mazos de arenas, ¿vale? Continuar, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, reducido. Espero que lo podáis ver bien, voy a ampliar un poco esto. Y un poco esto. ¿Vale? Aquí seleccionaríamos, pues elegimos una arena con el mago, Build a Deck, ¿vale? Arenavalue.com, lo vamos a poner en español. Tiene selección de diferentes idiomas, lo vamos a poner en español. Hemos seleccionado el mago, clicáis en el mago y aquí os salen las tres cartas. Solo hay que coger y poner aquí en Chose Card el nombre de las cartas. Despierta llamas, vale, pues ponemos Despierta llamas y lo seleccionamos. Aquí, maestra de diablillos. Maestra de diablillos. Y aquí, defensor Argus. Vale. Y, como veis, tenemos aquí nuestras tres cartas que nos han salido. Y aquí abajo el valor que tienen de... valor en arenas, ¿vale? Cuanto más alto sea esta numeración de aquí, mejor carta para arena es. Esto os puede servir de indicativo a la hora de crearos vuestros primeros mazos para arena, para que sepáis cuáles cartas pueden ser buenas y cuáles malas. ¿De acuerdo?
pasa que una vez que hayáis aprendido a hacer, a conocer todas las cartas y a haceros mazos, pues también dependiendo de los diferentes combos o sinergias que introduzcáis en vuestro mazo de arena, pues a lo mejor esta no es tan buena como esta, o os conviene llevarla de 53 en vez de 75, porque esta carta os hace una sinergia con otra carta que habéis metido y que os sirve para hacer un combo y tal. Pero bueno, en arena no suelen primar mucho los combos, porque es muy difícil que te toque las cartas adecuadas para poder hacer. Te pueden tocar, pero es arriesgarte a que no te toquen también, ¿no? Puedes coger esta a lo mejor que te funciona con otra carta, que te hace una sinergia especial con otra carta, y luego estés esperando a que te salga esa carta y no te salga. Entonces, en arena lo que más prima es tener una buena curva de maná, tener un promedio bueno de criaturas de coste 1, de coste 2 y de coste 3, y unas poquitas de coste 4, unas muy poquitas de coste 5 y dos o tres de coste 6 o más, ¿vale? Pero sobre todo bastantes criaturas y bastante escalonada, pues eso, para que en el turno 1 te asegures que tienes criaturas de turno 1, de turno 2, de turno 3, de turno 4, de turno 5 y de turno 6, tengas algo así fuerte e interesante que te pueda dar la victoria. Entonces, en arenas lo que más prima es la curva y las criaturas. Que haya muy buena curva, que tengas 4 o 5 criaturas de coste 1, otras 4 o 5 de coste 2, otras 4 o 5 de coste 3, 4 de coste o 5 de coste 4, ya tendríamos 20, y luego pues 3 de coste 5, 2 de coste 6 y una o dos de coste 7 o más, ¿vale? Criaturas o hechizos, también puedes tener hechizos. Vale, vamos a ver. De todas estas tres, aquí nos indica que la mejor sería el defensor de Argus o la maestra de diablillos. A mí me gusta más el defensor de Argus porque tiene grito de batalla, que otorga un punto más uno y provocar a los esbirros adyacentes. Para mí es bastante mejor el defensor de Argus que la maestra de diablillos. Por lo tanto, me voy a decantar por el defensor de Argus. Esta no es mala. Después de que lances un hechizo, infliges 2 puntos de daño que se dividen aleatoriamente entre todos los enemigos. No es mala. Es una carta de mago de la colección nueva de Montaña de Carta Negra, que se desbloquea matando a uno de los bosses. No es mala, está bastante bien, pero me gusta más. Yo elegiría una de estas dos, o Despierta Llamas o Defensor de Argus. Me gusta más el Defensor de Argus por el provocar, más que nada. Y la maestra de abrillos es la que menos me gusta de las tres. Vamos a coger el Defensor de Argus, nos vendríamos aquí y lo mismo, seleccionaríamos el Defensor de Argus. Y lo mismo, tenemos que meter los nombres a mano. Infiltrado Wargen. Aquí Plastatron. Las... Y esta otra es un gnomo de relojería. Vale, vamos a leer bien lo que hace. Gnomo de relojería, coste 1. Un 2-1. Una criatura 2-1. Último aliento, añade una pieza de repuesto a tu mano. Una pieza de repuesto es una carta, un hechizo de coste, que por un coste de un maná, pues tiene ahí diferentes. Una de ellas puede ser que le dé un punto de vida. Otra puede ser que le dé un punto de ataque a una criatura. Otra puede ser que le dé sigilo a una criatura. Otra puede ser, hay diferentes, ¿vale? Te puede salir una aleatoria. ¿Ves? Pues piezas de repuesto son hechizos con efectos menores que cuestan un cristal de maná. Lo pone. Vale, aquí según esto, nos dice que la mejor es el Wargen infiltrado, ¿vale? Wargen infiltrado. El Anoyotron o Plastatron, perdón, es bastante bueno también. Me gusta bastante, es un poder de mana 1-2 con provocar y escudo divino. Lo cual quiere decir que la primera vez que reciba daño, como tiene escudo divino, no le van a hacer daño. Yo estaría entre Plastatron o Infiltrado Guardia. Vamos a ver. Que las cartas sean buenas en arena no quiere decir que en un mazo creado por vosotros para competitivo o para jugar sean buenas, ¿eh? Hay muchas cartas que en arena son buenas y que a la hora de crearte un mazo no son. Esta, por ejemplo, no sería buena. Esta nadie la juega en mazos competitivos, el Infiltrado Wargen. Sin embargo, el Plastatron sí que juega en bastantes mazos. Una criatura de coste bajo que cuesta limpiar de la mesa 2 turnos. Está bien. Si la bajas rápido, te suele asegurar la mesa los primeros turnos y parar un poco la agresión del enemigo. Y este, el robot de relojería, también se juega en algunos mazos de robots. En el de Druida Robots, en el de Chamán Robots, en el de Mago Robots. Se juega. Y en el de Mago Robot sobre todo por las piezas de repuesto que comban con una, que hacen una sinergia con una carta legendaria, con Antorchas. ¿Vale? Entonces aquí yo me quedaría con el Plastatron o con el Infiltrado. Vamos a ver. Vamos a ver, pues me quedaría.
En teoría, según la el programa, es mejor el infiltrado. Sabes que lo bajas en el turno 1, en el turno 2 le vas a hacer al enemigo 2 daños y no le van a poder matar. Pero me gusta más el plastaco. Plastatón es defensivo, infiltrado Wargen es agresivo. Vamos a coger infiltrado, vamos a hacer caso al programa, vamos. Vale. Ya tenemos nuestras dos y nuestras dos. Aquí. Traganieve. Esta es bastante interesante, a mí me gusta Traganieve. Es otro robot. El caballero es bastante bueno. Caballero. De mano de plata. Y la otra que no la veo es Maestro Tuercetuer. Maestro Tuercas. Vale, Maestro Tuercas tiene más 2 de ataque mientras tengas un robot. Si hubiéramos cogido el robot y fuéramos a hacernos un mazo de robots, estaría bastante bien. Porque por 1 es el 1-2, que en el turno 2, si bajas un robot de coste 2 como Traganieves, por ejemplo, se convertiría en un 3-2. Entonces en ese turno ya pegarías de 3. Estaría bastante bien, pero te tienes que asegurar de que te vas a hacer un mazo de robot. Puede que cojamos este Maestro Tuerce Tuerca si no nos vuelva a salir ningún otro robot para seleccionar. Entonces esto es muy circunstancial. Por eso tiene un valor de 18. En un mazo que tú te construyeras para hacerte un mazo con robots, pues estaría súper bien. Tendría un valor bastante alto. Sería casi obligatorio meterte. En este caso, este robot es bueno también. Congela un esbirro de coste 2. Pero el caballero de mano de plata por coste 5, un 4-4 que invoca un escudero 2-2. O sea, otra criatura, serían dos criaturas, una 4-4 y una 2-2 en mesa por 5 de mana. Se lleva la palma. Por lo tanto, cogeremos el escudero. Nos ha salido otro robot. Mirad por dónde. Si hubiéramos cogido el maestro de trocas, nos vendría bien. Pero como no teníamos ninguno por ahora, pues celador. Ya os digo que es una carta bastante mala. Micromáquina, pues como no hemos cogido robots, no nos va a interesar cogerla. Y el tigre. El tigre pues va a ser el campeón de esta. Uy, tigre, ¿no? Tigre. Tigre, tres espina. Mira, pues en este caso gana el robot. Gana más 1 de ataque al comienzo de tu turno. Este va creciendo. Pues nos puede interesar porque es una criatura de coste bajo. No tiene sinergia con otros robots. Vale, es, lo hace de por sí. Puede que cojamos esta. Sí, una criatura de coste bajo me interesa. Más que otra de coste alto. Aunque esta está bastante bien. Tiene sigilo. Sigilo, recuerdo, es que cuando entra en el campo de batalla, hasta que no ataque con ella, no puede ser objetivo de hechizos, ni de ataques de esbirros, ni de héroes. Hasta que no ataque con ella. Y esta pues es malilla. Por 4 de mana, 1-7 con provocar, no es... Vamos a coger la micro. Venga. Vale. Bueno, bueno. Otro de... Aquí es una de... va a ser una elección complicada. Despierta llama. Draco azul, que va a ser la que mayor valor tenga. Seguramente. Y malabaristas, veis, el drago azul. Estas dos son las mejores. Estas son muy buenas. Con esta, cada vez que invoquemos a un esbirro con el malabarista, cada vez que invoquemos a un esbirro hará un punto de daño al enemigo aleatorio. O el drago azul, más 1 de daño con hechizos, grito de batalla, roba una carta. ¿Vale? Las dos son muy buenas. Me decanto por el drago azul, por aquello del daño con hechizos, ya que somos magos, y por el robar una carta más, me gusta más. El malabarista de cuchillos suele ser objetivo de cualquier matabichos en cuanto toca mesa, es bastante molesto, entonces en cuanto lo bajas al tablero lo suelen matar al siguiente turno. Le vamos a sacar más provecho al draco. Vamos a coger el draco. Vale. Barrera. Barrera de hielo, otro celador,
lo vamos a poner, pero vamos, no me molestaría ni ponerlo porque no lo voy a coger, por mucho que me diga la máquina que es bueno. Y el viejo lobo de mar. Este es un pirata que hace sinergia con otros piratas. Vamos a ver qué hace. Viejo de lobo de mar, un 7-4 por 5. Pues no está mal. 7 de ataque por 5 de maná. Está bastante bien. Barrera es un secreto de mago, es un hechizo. Tres tiene 8 puntos de armadura cuando vaya a recibir el ataque, un ataque. Bueno, pues puede que nos quedemos con Salty 2, con el viejo lobo de mar. O sea que ya tenemos muchas de coste 5, ¿no? Muchas criaturas de coste 5, demasiadas. Pero bueno, es un buen finisher. Lo único, la vida. Si tuviera más de 4... A ver, la mayoría de los matabichos son de 3. Menos algunos que son de 5, 2 de 4 del mago. Bueno. Podría funcionar. La barrera también está bastante bien. Son 8 puntos de armadura que gana, sería como curarte. Pero es un poco circunstancial. Vamos a coger el viejo. Inventor Anoma, esta tendrá un valor muy alto. Arpía, esta va a tener un valor muy bajo, ya lo veréis. Y Egnomoparia, este va a tener un buen valor. Egnomoparia. ...29, pero el gnomo pare a mí me gusta porque son 2 de daño seguro y es un coste muy baja. Robar carta también nos va a venir bien. En turno 4 tenemos una solo. Me fastidia que de turno 1 no tenemos el guarde. Como para robar carta nos puede salir algún intelecto arcano, vamos a coger el gnomo pare. Vamos a coger el homoparia, inventor anoma. A ver. Va, inventor anoma. Vale. Sanabot. Esta va a ser una de las que cojamos seguramente. 46. Marinero. El mar del sur, 24. Y tigre, que va a ser el que más alto valor va a tener, pero... estamos en las mismas. Me gusta el Sanabot. Por aquello de que te cura y ya tenemos una curación. Estos hechizos. Esta es una mala elección. No me gusta ninguno de las tres cartas. Si a tal caso el golem. Por tener un bicho fuerte, pero... Lanza de hielo. No sé cuánto por daño cuesta un cristal menos por cada esbirro que haya muerto ese turno. ¿Qué quieres que te diga? No me gusta. No me gusta mucho, la verdad. No me gusta nada, de hecho. Aquí veis sobre la I, tenéis una pequeña explicación del creador de la página. Es un afamado jugador profesional de Healstone. Supone que es los mejores del mundo. Pero hay algunas que no tienen esa información porque son cartas recientemente añadidas de nuevas expansiones. Ya no les han puesto la nota. No sé, esta lección no me gusta nada. Nos pueden tocar cosas de nivel alto más buenas, también nos pueden tocar hechizos mejores, y de momento no se están saliendo ninguno interesante. Es que por 5 hacer 4
habiendo cosas mejores, no me interesa. Y la lanza de hierro. Podríamos comprarla con una nueva de escarcha. Si la tuviéramos para hacerle 3 y 4, 7 por 3 manás. Con las dos cartas, pero es circunstancial. Tienes que tener las tres cartas. Venga, voy a decantarme por el golem. Va, veis, ahora nos sale esto. Bien. El recombulador va a tener una puntuación muy baja. Ah, no, 83. Joder. Para hechizos. Para hechizos, pues no sé. Ahora, y gigante montés no es bueno. Recombulador, vamos a coger un recombulador, nunca lo he jugado, vamos a probar. Transforma un esbirro amistoso en un esbirro aleatorio del mismo coste, o sea, imagínate, lo tiramos y seleccionamos a este, lo transformaría en otro aleatorio de coste 12, pues en otro gigante, que son los únicos que tienen coste 12. Porque legendarias de coste 12 no sé si hay, pero también la podría transformar en una legendaria de coste 12. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Cómo va nuestra curva? Bueno. No nos están saliendo hechizos de mago, estoy flipando. Aquí... seguramente la mecánica. Mecánica de dragonizos. Cañón. Nada, esta va a tener muy bajo. Es un enemigo aleatorio, pero no tenemos pir más que un pirata. Y la arquera, que nada. La arquera no nos interesa. Pues por 4... 1-2-4 que invoca un dragonizo mecánico 2-1. Bueno, pues por 4 tendríamos dos criaturas que serían como un 4-5. No estaría mal. Yo creo que nos vamos a quedar la mejor que el cañón, porque la habilidad que tiene especial solo funciona con pirata. De momento no tenemos más que un pirata. Y con un pirata, pues es muy circunstancial que se nos junten las dos cartas a la vez. Entonces, vamos a coger la mecánica. No me gusta mucho el mazo que estamos creando, que nos ha salido, la verdad. Uf. El demoledor me parece buenísimo. En arena. Me parece una carta muy buena. El alquimista loco no es buena. Y el rociador, pues no lo sé, la verdad. Nunca me había salido. 59 es daño de hechizos más 1. Me gusta más el demoledor. Vamos a coger el demoledor. Vale. De estas tres, el Yeti viento gélido va a ser la que se lleve la palma, o el comando tormenta, pero seguramente sea el Yeti. Comando pico tormenta. El Yeti, porque geomántico sí nos da poder de hechizos, pero de momento no tenemos muchos hechizos y en arenas tampoco se llevan muchos hechizos. Entonces, Yeti. De coste 4 ya tenemos 1, 2, 3, 4. Ya no vamos a coger muchos más de coste 4. De coste 3 tenemos 3. 4 ya no vamos a coger más. De coste 7, 1. Cogeremos uno más a lo mejor de coste alto si nos sale alguna legendaria, alguna cosa interesante. Lo demás ya criaturas y hechizos. Vamos a ver, duplicar. Estos hechizos no suelen ser interesantes, 56, pero creo que en esta ocasión mejor que la mecánica pase. Mecánica ya tenemos una y hemos dicho que de coste 4 no queríamos ninguna más. Vamos a coger el duplicar, nos va a servir para copiar cualquier esbirro y tener así ventaja de cartas. Aquí va a ser el tanque araña, seguramente el que gane. 93, científico, también nos podría ir si tuviésemos más secretos.
Pero de momento no tenemos secretos y el médico vudú, pues como veréis, tiene muy baja puntuación. Así que vamos a quedarnos de coste 3. Solo tenemos el demoledor. Vamos a quedarnos el tanque araña, que por 3 o 3, 4 está bastante. Vale. Aquí el maestro cervecero va a ser el vencedor. Casi en toda seguridad. Maestro cervecero joven. La zanca nada. Y el can tampoco. Así que, como digo, el maestro devuelve a tomar un esbirro amistoso del campo de batalla. Nos va a servir, pues, por ejemplo, cuando el demoledor esté dañado, muy dañado, antes de que nos lo mate, no lo podemos volver a la mano y luego bajar, porque este demoledor va a ser, ya veréis que cuando podemos, que va a hacer mucho pupita. Podemos subirnos a la mano, bajar la inventora Noma y en el mismo turno robar una carta, bajar esta y subirnosla a la mano y al siguiente turno volverla a bajar y robar otra carta. O con la mecánica lo mismo, podemos bajarla, que ponga el dragonizo, subirnosla a la mano y al siguiente turno volverla a bajar y que ponga otro dragonizo. Con el caballero podemos hacer lo mismo, con el draco azul más de lo mismo, podemos volvernosla a subir a la mano para volver a robar. O incluso el Sanabot para volver a sumarnos vida. Como todas nuestras criaturas hacen cosas interesantes, nos van a ir bastante bien, sobre todo con esas criaturas, incluso con el Argus. ¿Vale? Combinaremos. Cuando bajemos el maestro cervecero, nos subaremos una de las tres cartas a la mano y luego la volvemos a bajar en cuanto podamos para volver a activar la habilidad. Entonces, maestro cervecero, muy bueno. Es una sinergia interesante. Aquí creo que se va a llevar la copia al duplicar. Con el duplicar, pues si vamos apurados podemos intentar duplicar un Sanabot, o si necesitamos cartas una inventora o un draco, o para frenar la agresión defensor de Argus, o incluso un demoledor para meter presión. Bueno, pues aquí se lleva la palma al duplicar la herrera. Tu arma tiene más 2 puntos de ataque. Los magos no tienen armas, por lo tanto la herrera, por mucho que diga aquí que es buena, es un 4-6, ya solo por eso es buena, pero de coste 5 tenemos muchos. Yo creo que nos vamos a quedar el duplicar. Vamos a quedar otro duplicar. Aquí tenemos los misiles arcanos, que están bastante bien. No tienen una puntuación alta, pero a mí me gustan. La oveja, que nos va a servir de remover al evasivo, que a mí es la opción que más me gusta. O el clarividente, que es bastante malo. Vamos a ponerlo, pero ya os digo que el clarividente talmar nada. La oveja es una criatura 1-1 que cuando muere hace 2 puntos de daño a todos los esbirros, todos incluidos los tuyos. Nos puede servir en un momento dado para limpiar una mesa que esté un poco saturada y llenarla nosotros de con nuestras criaturas, o bajar una criatura poderosa para que no nos la maten. Le limpiamos la mesa y luego bajamos nuestro pepino por 4 de maná y luego tenemos 6 para bajar una criatura, pues no sé, un viejo lobo de mar, por ejemplo. O los misiles arcanos. Bueno, entre estas dos, yo creo que me quedo la oveja. Yo creo que me quedo la oveja. Me gusta más la oveja, que combinada con nuestro poder de héroe. Bueno, aquí, pues, tenemos la aprendiza. Es una carta bastante buena. Para que veáis, llevará buena puntuación. Y el polimorfia es la otra opción que tenemos. La de en medio, el can de núcleo, ya hemos dicho antes que era mala. El polimorfia, yo sabía que iba a ser bastante más alto, porque con esto podemos quitarnos cualquier criatura peligrosa o dañina que nos moleste, convertirla en una oveja. Esto es obligatorio casi tener uno o incluso dos. Por fin nos están haciendo hechizos interesantes. De aquí se va a llevar la victoria al campeón de Argenta, seguramente. Robot alarma es una caca. Robot alarma. Al comienzo de tu turno cambia este esbirro por otro azar que tengas en tu mano. Pues ya ves.
te puede pasar de todo. Que te salga algo bueno, que te salga algo malo. Mago, este va a tener muy bajo. Mago anciano. Y se va a llevar el comandante. Pero ¿qué pasa? Veis 100. Tiene cargar escudo divino por 6, un 4-2. Es bastante bajo, pero sabes que cuando salga va a matar una criatura de coste que tenga 4 de defensa. O va a hacer 4 directos a la cabeza. Y no va a recibir daño, va a durar otro turno en mesa si no lo mata. Es la opción. No quería coger otra de coste alto a no ser que fuera buena buena, pero no nos dejan otra opción porque el mago es malo y el robo alarma es malísimo. Pues cogemos el comandante. De estas tres, costes altos no quiero. Ni el Khan de Núcleo ni el Archimago. El Archimago tendrá 40, un valor de 40 o así. Vamos a ver. Archimago. 52, vale. Y el Moco. El Moco va a ser bastante bueno tener uno. 79. Es una criatura de coste 2 con 3-2. 3 de ataque, 2 de defensa. Buena estadística. Y aparte, si nos enfrentamos contra un guerrero, un guerrero, un paladín o un chamán o un cazador que usan armas, pues es bueno tener uno. Igual que es bueno tener una criatura que silencie, que no tenemos ninguna, algún hechizo de silencio o algo que silencie, que deberíamos intentar tener uno. Uf, costes altos otra vez. Vamos a ver, nos quedan 9 cartas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 criaturas de coste 2, bastante bien. 2 hechizos. 1, 2 de coste 3, bastante mal. Necesitamos más de coste 3. De coste 4 tenemos 1, 2, 3, 4, bastante bien. De coste 5, 3, 4, bastante bien. Igual nos sobraría una, pero bueno. 7 y 6. Es que otra de coste 5. Necesitaríamos criaturas de coste 3. Hechizos casi no tenemos. Muy poquitos hechizos, muy mal. No tenemos hechizos para quitarnos bichos de la mesa. Vamos a tener que quitárnoslos con nuestros bichos. Tenemos que limpiar mesa con nuestros bichos. Va a ser una putada. No nos ha salido un buen mazo, la verdad. No nos han salido ni volar de fuego, ni novar de, frío, ni... No sé, faltan un montón de hechizos. Como no salgan en estas últimas 9 que nos faltan. Indecisión. Tigre. Aquí la que más valor tiene es el tigre, pero es que vamos a sufrir mucho daño, ¿eh? Vamos a sufrir mucho a pupita. Tigre, toma por saco. Otro duplicar. Ay, vamos a compensar. Es que de coste 2. Un tercer duplicar. Con esto compensaríamos a lo mejor la falta de criaturas de coste 3. Otro de coste 2, pero no hace nada. Duplicar, venga. Vamos a hacer un mazo de copiar, vamos a ver. Nos obliga el juego a jugar así, pues bueno. Probaremos. Bueno, hechizos tenemos muy pocos. Hechizos tenemos muy pocos, tenemos uno. No. 2, 3, 4. 4 hechizos. Obtiene más uno de ataque cada vez que lanzas un hechizo. Tenemos 4 hechizos. Entonces. No. No nos cubica esta criatura. A ver.
Yo creo que igual el Yeti no se hace más papel. El Yeti pasa que es un coste 4. Otro coste 4. Esto es increíble. Cada vez que tu oponente lanza un hechizo, tiene más 2 de ataque. Asusta, la verdad que asusta que esto lo que sirve es para... para que en cuanto baje a mes de la, a la, al tablero de juego, se coma una bola de fuego o algo por el estilo, un removal, ¿vale? Porque si no, crece mucho. Si juegas contra alguien que utiliza mucho hechizo, lo que pasa es que en arenas casi no se usan hechizos. Esa es la putada. Más 1 de daño con hechizos no nos interesa porque no tenemos hechizos que hagan daño. De momento no tenemos ni uno. No nos ha salido ni uno. Solo el aliento aquel de dragón que no hemos cogido. Oh, aquí, mira, un hechizo, pero esto es una caca. Esto es una caca. Tenemos daño con hechizos. Vamos a ver qué nos dice el programa. Pero... hombre, por fin. Cañón de llamas. De cabeza. Ya era raro. Cañón de llamas. Nos quedan 3 cartas. Ahora sí que tenemos más hechizos. A ver, mis... nos puede valer. Ahora sí que la Vermis puede ser un suti. Y reflejo viviente por aquí. De coste 3, vamos a poner oso pardo. Que no teníamos casi criaturas de coste 3, ni... y aquí... malabarista o el defensor de Argus. Como... veo lo que hay, a ver... vamos a... a coger otro defensor de Argus. Sí, otro defensor. Vale, ese sería nuestro mazo. Y hasta aquí. Vamos a dejar el vídeo aquí. Vemos nuestro mazo como ha quedado. Tenemos 3 cartas de coste 1, 2 de ellas son criaturas. 3, 4, 5 criaturas de coste 2 y un hechizo. 3 hechizos de coste 3 y 1, 2, 3 criaturas. Un hechizo de coste 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas demasiadas. Tenía que haber alguna más en coste 1 o en coste 2. Teníamos que tener alguna criatura. Pero bueno, en coste 3 también. Y así no tenemos nada gordo, no nos ha salido ninguna legendaria para poder elegir. Tenemos que matar o con el tigre o con el golem. Va a ser nuestro, con el comandante argenta. Va a ser nuestro reto, ¿vale? Pero bueno, se puede intentar. Pues nada, amigos, vamos a dejar aquí el vídeo por hoy. Viernes. Más que nada porque jugar una partida ahora se nos alargará mucho, ya se ha alargado mucho el vídeo, ha sido bastante largo. Pero bueno, hemos visto cómo se crean los mazos, cómo crear un mazo de arenas. Mañana sí que ya, por fin, haremos
una arena, jugaremos en el próximo vídeo una arena y veremos qué tal funciona este mazo que nos hemos creado, que la verdad es que no es muy bueno porque tendríamos que llevar bolas de fuego y a un hechizo de frío, de estos de 3 puntos de daño de mago. Ahora os lo voy a enseñar. A ver, de mago, pues tendríamos que tener lo normal. Es este ha estado bien, el cañón de llamas es bastante, es aleatorio, no puedes seleccionar al objetivo, pero bueno, teníamos que llevar uno de estos o dos. Son muy importantes, son muy 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 buen hechizo, tanto en arenas como en construido. Es un hechizo que se lleva sí o sí, el mago siempre lo llevan. Este no nos ha salido ninguno, es una putada. Deberíamos de llevar uno por lo menos en arenas. Y tampoco nos ha salido ninguna bola de fuego, que llevar una o dos sería bueno. Normalmente suelen salirte una o dos. No nos ha salido ninguna. Polimorfias también es bueno llevar una mínimo. Tenemos una. Esta criatura también es muy buena. No nos ha salido ninguna para elegir. El esbirro de escarcha tampoco nos ha salido ninguno para elegir. Una putada. Ventisca. Bueno, no es mi favorita, pero también está bien en arena. Y fogonazo, sería buenísimo llevar una por lo menos, tampoco llevamos para limpiar la mesa, pero bueno, hemos cogido una oveja que hace lo mismo pero la mitad de la. Y esta también está bastante bien, pero es muy cara, pero bueno. Con eso intentaremos hacer lo posible. Agradeceros una vez más que hayáis aguantado el vídeo. Espero que os esté gustando los vídeos sobre Hearthstone, para la gente que quiera empezar o que haya empezado a jugar. Mañana haremos lo de nuestra primera arena. Y agradeceros como siempre que estéis aquí y vuestro apoyo. Emplazaros al siguiente vídeo. Recordaros que si tenéis cualquier duda, consulta o pregunta, tenéis ahí en la cajita de comentarios en el canal de YouTube. Que me podéis seguir en mi canal de Twitch también. Y nada, agradeceros una vez más y que lo paséis bien. Y nos vemos mañana aquí con otro vídeo de Hearthstone.